En la selva de Bougainville, en las Islas Salomón del Pacífico, se encuentran los restos oxidados de un avión que fue abatido en uno de los ataques militares por sorpresa más importantes de todos los tiempos. Los detalles de aquel éxito son uno de los grandes secretos de la Segunda Guerra Mundial. La misteriosa muerte del almirante Yamamoto. La mañana del domingo 18 de abril de 1943, 16 cazas Lockheed P-38 Lightning despegaron de Guadalcanal. Su misión era volar 725 kilómetros para destruir un avión. Debían permanecer en silencio radial y llevarían depósitos adicionales de combustible debido al largo recorrido del ataque. Los cazas volaban a ras de mar, a tan solo 9 metros sobre las olas. Técnicamente era un trabajo casi imposible. Un movimiento equivocado y el avión perdería a su objetivo por horas, kilómetros o ambas cosas. Si lo conseguían, sería un milagro. Pero las implicaciones de aquella misión secreta eran asombrosas. Los pilotos estadounidenses tenían órdenes de matar al comandante militar de otra nación. La guerra era una cosa, pero el asesinato era diferente. La decisión era militar. El presidente de los Estados Unidos había autorizado la misión. Les había dado licencia para matar. El propósito de los pilotos estadounidenses era la venganza, y su objetivo, el almirante japonés Yamamoto. Isoruko Yamamoto era comandante en jefe de la Armada Imperial Japonesa. También fue el principal motor de aquel infame 7 de diciembre de 1941, cuando los aviones japoneses lanzaron un ataque furtivo en Pearl Harbor. Tomaron totalmente por sorpresa la base naval de los Estados Unidos en Hawái. Sus barcos y militares fueron blancos fáciles para los bombarderos japoneses. Causaron importantes daños a 8 acorazados y acabaron con la vida de más de 3.000 militares estadounidenses. En abril de 1943 se vengarían de aquel ataque. Pero, ¿cómo sabían los pilotos estadounidenses que Yamamoto estaría en aquel preciso lugar a aquella hora? ¿Cómo consiguió el Servicio de Inteligencia de Estados Unidos aquella importante información? ¿Y por qué los altos mandos japoneses creen que el accidente se debió a un error inocente de un oficial japonés de bajo rango? Isoroku Yamamoto nació el 4 de abril de 1884. Su padre era profesor de colegio. Su familia vivía en un apartado pueblo del noroeste de Japón. Allí aprendió inglés gracias a un misionero estadounidense. A los 16 años, Yamamoto ingresó en la Academia Naval Japonesa. Fue el segundo de 300 aspirantes. La academia se basaba en la Marina Real Británica. Seguía un régimen espartano exigiendo altos niveles de aptitudes físicas. En 1904, Yamamoto se graduó como oficial y le enviaron a la guerra ruso-japonesa. Estuvo a las órdenes del almirante Togo en la batalla de Tsushima, en la que Japón derrotó a la flota rusa. Yamamoto resultó herido en combate, perdiendo 2 dedos de la mano izquierda. Pero la batalla de Tsushima le enseñó una importante lección. Una flota moderna podía derrotar fácilmente a otra que se había quedado anticuada.
Aquello motivó a Yamamoto, que empezó a buscar lo más nuevo y mejor de la guerra naval occidental. En 1915 le dijo a un periodista estadounidense que el buque de guerra más importante del futuro sería aquel que pudiera transportar aviones. En aquella época, la armada japonesa ya era la flota más moderna de Asia. Seguía de cerca el trabajo pionero del piloto estadounidense Eugene Ilai, que despegaba sus aviones desde barcos, y el desarrollo de aviones que lanzaban torpedos. Yamamoto se casó en 1918, el mismo año en que acabó la Primera Guerra Mundial. Las armadas de Occidente se desarrollaron rápidamente durante la guerra. Los británicos introdujeron el HMS Argus, el primer portaaviones con una cubierta de despegue, y desde donde lanzaban los ataques contra los puertos alemanes. Despegar y aterrizar en los barcos era muy peligroso, pero Yamamoto seguía la pista del desarrollo occidental. Viajó hasta Estados Unidos y le impresionó su modernización y su potencial industrial. Pasó 2 años en Harvard estudiando el diseño y la aplicación del armamento naval occidental. Después, aquellas lecciones se volverían contra sus anfitriones. En 1922, la Armada de los Estados Unidos introdujo su primer portaaviones, el USS Langley. En 1923, Yamamoto se convirtió en director de la nueva escuela de vuelo de Kasumigaura y con 40 años aprendió a volar. Su disposición para liderar desde el frente inspiraba a sus estudiantes. En 1924, Yamamoto fue nombrado agregado naval japonés en Washington, D.C. Pero en aquella época, algo había cambiado en Yamamoto. Sus intereses ya no eran meramente diplomáticos. Había pasado de estudiar de forma legítima el armamento naval occidental a espiar a la defensa de la Marina de los Estados Unidos. Durante los años 20, la armada japonesa aumentó. Tal y como Yamamoto había previsto, Japón adquirió 4 modernos portaaviones. La continua expansión de su armada no pasó desapercibida. Las tensiones militares entre Japón y China empezaron a aumentar. Japón había expresado sus ambiciones imperiales al invadir Manchuria en 1931 y avanzar hacia China. Para los mandamases estadounidenses, el trabajo de Yamamoto formaba parte de un preocupante patrón. En 1934, en la Conferencia Naval de Londres, Gran Bretaña y Estados Unidos intentaron limitar la producción de barcos japoneses. Yamamoto era uno de los miembros principales de la delegación japonesa en la conferencia y rechazó enfadado aquella propuesta. Yamamoto quería competir con la Armada de Estados Unidos y su espectacular producción de portaaviones y acorazados. Solo 3 años después, en China, los aviones japoneses bombardearon y destruyeron un cañonero estadounidense, el USS Panay. Japón se vio obligado a disculparse públicamente. Al mismo tiempo, en Europa aumentaba el poder de los dictadores como Hitler y Mussolini. Una alianza con ellos parecía el mejor modo de cumplir los objetivos japoneses. Los generales japoneses y el emperador iban camino de la guerra. El esfuerzo de Yamamoto pronto se pondría a prueba, pues iba directo a hacer frente a lo peor de Estados Unidos. Hacia finales de los años 30,
La posibilidad de una guerra mundial era cada vez más real. Sin embargo, no toda la armada japonesa pensaba que fuera una buena idea. El almirante Yamamoto declaró que la armada japonesa no estaba preparada para enfrentarse a los Estados Unidos. Era pesimista con el resultado debido al inmenso potencial industrial de Estados Unidos. Para conseguir la victoria, dijo, tendríamos que ir hasta Washington y firmar el tratado en la Casa Blanca. En 1936, Yamamoto fue nombrado subcomandante de la Armada Japonesa. Solo 3 años después, le nombraron comandante en jefe de la Armada Imperial. Entonces, Japón tenía la tercera flota más grande del mundo, por detrás de Gran Bretaña y Estados Unidos. Sus acorazados y portaaviones podían dar un gran golpe. En el Pacífico, Japón tenía 10 portaaviones, mientras que Estados Unidos solo tenía 3, además de 8 acorazados frente a los 9 menos poderosos que poseía Estados Unidos. El 7 de diciembre de 1941, Yamamoto lanzó el ataque preventivo sobre Pearl Harbor. La fuerza aérea que lideraba le permitió devastar la flota del Pacífico de Estados Unidos. Su único fallo fue que ninguno de los 3 portaaviones de la flota estadounidense estaba en el puerto. Tras Pearl Harbor, los japoneses asaltaron las tierras de todo el sureste de Asia, tomando las posesiones británicas y estadounidenses. Hong Kong, Filipinas y Singapur cayeron ante los soldados del sol naciente. Pero los japoneses no sabían que Estados Unidos tenía un arma secreta muy poderosa. Antes de la guerra, la inteligencia de Estados Unidos había descifrado los códigos de la armada japonesa. Las máquinas tabuladoras IBM presentaban el texto descodificado en un japonés simple. El teniente Thomas H. Dyer estaba al mando de la División de Decodificación de los Estados Unidos. Teníamos que trabajar en lo que llamábamos el sistema JM-25. JM-25 era importante porque lo llevaba la mayor parte de la flota japonesa. Inmediatamente, invertimos todo nuestro esfuerzo en descifrarlo. Durante la guerra, ese sistema constaba de 14 o 15 códigos diferentes y posiblemente hasta 30 o 40 superpuestos. Yo calculo que más o menos el 75% de las comunicaciones de la armada japonesa estaban en JM-25. Para los japoneses, aquello fue un error de dimensiones épicas. Todos sus mensajes secretos llegaban a los altos mandos estadounidenses que los leían como un libro abierto. Aquel logro de la inteligencia fue muy beneficioso en junio de 1942 en la batalla de Midway. Gracias al conocimiento previo de las posiciones japonesas, la Marina de los Estados Unidos envió aeroplanos desde sus portaaviones para batir a la flota japonesa en la que sería su primera gran derrota. Los 4 portaaviones de Yamamoto fueron destruidos. Con aquella vulneración de la seguridad, era solo cuestión de tiempo que las víctimas japonesas aumentaran. En febrero de 1943, los japoneses sufrieron su mayor derrota en tierra en Guadalcanal, en las Islas Salomón. Aquella había sido su conquista más meridional a tan solo 1.900 kilómetros de Australia, pero las fuerzas estadounidenses les habían expulsado. Yamamoto estaba decidido a darle la vuelta a aquella derrota y empezó a planear un ataque aéreo masivo sobre las fuerzas estadounidenses en Guadalcanal. Trasladó su cuartel general a la base principal de la Armada japonesa en la Salomón, en Rabaul, y después decidió visitar a sus fuerzas en la isla de Bougainville, a unos 1.000 kilómetros al norte de Guadalcanal. El vuelo de Yamamoto le llevaría a la línea de fuego de la guerra en el Pacífico.
pero no tenía ningún miedo a entrar en la zona de combate. Creía que Japón aún dominaba aquella región. En la tarde del 13 de abril, la unidad de radio de los Estados Unidos en Hawái interceptó y decodificó un mensaje que decía: el viaje de reconocimiento del comandante en jefe de la Armada Imperial a Balale, Shortland y Buin el 18 de abril está programado como sigue. El mensaje detallaba las horas y lugares exactos del viaje de Yamamoto. Todos los detalles de su vuelo estaban entonces en manos de los Estados Unidos. Irónicamente, solo 3 meses antes, los códigos navales japoneses se habían actualizado. La inteligencia de los aliados luchaba para descifrarlos. Una palabra mal traducida podía acabar en desastre. Mientras tanto, en una patrulla rutinaria por el Pacífico, la fragata neozelandesa Kiwi interceptó un submarino japonés. A bordo encontraron una mina de oro, la última versión del libro de códigos japoneses. Se apoderaron de los libros y así pusieron al día todos los sistemas. El comandante del Kiwi, Gordon Britson, describiría después aquel logro. A las 9 en punto, el Kiwi estableció contacto con un submarino. Atacamos con cargas de profundidad y al final, con la fosforescencia del agua, pudimos ver un esbozo del submarino. Lanzamos 2 cargas de profundidad más y entonces pareció que lo habíamos perdido. Poco después lo localizamos en la superficie y conseguimos dispararle 3 veces y ellos a nosotros otras 3. Al final cometieron el error de dar la vuelta frente a nosotros y cruzar nuestra proa, o intentar cruzar nuestra proa. Y entonces, nosotros atacamos por 3ª vez. Le dije al ingeniero jefe que lo pusiera a toda máquina y me preguntó, ¿para qué? Y yo le dije que para atacar. Y me dijo, ¿qué más se hace para atacar? Y le dije que no lo sabía, que tampoco lo había hecho nunca. Así que lo puso a toda máquina, les dimos y nos pusimos encima. Lo primero que pensé al estar encima del submarino fue, debe de ser horrible estar ahí. Por la mañana, vimos que la proa del submarino sobresalía por encima del agua, así que no dudamos del resultado de la acción. Los japoneses mantenían que habían destruido los libros de códigos, pero los estadounidenses no pensaban lo mismo. Fue muy fácil descifrar el código. Yamamoto estaría al alcance de las fuerzas estadounidenses. Era la oportunidad de vengar el ataque a Pearl Harbor. El mensaje interceptado de Yamamoto pasó entonces a Frank Knox, secretario de la Marina en Washington, D.C. Al antiguo Rough Rider, o rudo jinete de Roosevelt, no le gustaba demasiado esperar. Vio la oportunidad de matar a Yamamoto. Knox tenía que conseguir que el presidente Franklin D. Roosevelt aprobara la misión, pero no existe ningún registro oficial de aquella conversación. Sin embargo, está claro que Roosevelt consintió el intento de asesinato. El capitán Eli Zacarías y su equipo de inteligencia naval tuvieron que recopilar una lista de precedentes internacionales para el asesinato. Yamamoto se convertiría en el primer líder enemigo asesinado oficialmente por el gobierno de Estados Unidos. El 14 de abril de 1943, el cuartel general de las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos en las Islas Salomón recibió un mensaje extraordinario. Era del almirante Bull Halsey. Les daba luz verde para matar al almirante Yamamoto. Solo tenían unos pocos días para prepararse para lo que todos sabían que sería un ataque tremendamente complicado y peligroso. Bougainville estaba a unos 1000 kilómetros de la base estadounidense de Henderson Field, de Guadalcanal, más allá del alcance de cualquier caza estadounidense. Pero los planificadores sabían que había un tipo de avión en Guadalcanal que podría conseguirlo. Se había utilizado allí mismo en el escuadrón 339 un año antes. Era el P-38 Lightning.
El P-38 era rápido y mortal. Estaba provisto de 4 ametralladoras calibre 50 en el morro y un cañón de 20 milímetros. Las armas disparaban en línea recta y no en campos de fuego convergentes, proporcionándoles así un alcance mortal. El Lightning también podía transportar 2 bombas de 450 kilos o 2 tanques adicionales de combustible. Su velocidad máxima era de 635 kilómetros a 8.000 metros de altitud y era fácilmente maniobrable. Pero lo más importante era que gracias a aquellos tanques de combustible adicionales, el P-38 podía llegar a Bougainville. Era la máquina perfecta para acabar con Yamamoto. El escuadrón 339 era el primer escuadrón de cazas bimotores del Pacífico. Su comandante era Henry Bichelio. Bichelio eligió a John W. Mitchell de Enid, Mississippi, para que liderara la misión. Mitchell era un as de la aviación con 6 derribos al que ya habían condecorado por su valentía. Él eligió a Tom Lanfear de Detroit, Besby Frank Holmes de San Francisco y Rex Barber de Colbert, Oregón, para que formaran parte del grupo asesino. Su tarea era la de atacar al bombardero de Yamamoto. Mientras los planes estadounidenses del ataque sorpresa estaban en marcha, el comandante de la flota japonesa estaba decidido a mantener el control sobre las Islas Salomón. Pocas semanas antes, había enviado más aviones para atacar a los estadounidenses en la zona y asestar un golpe decisivo contra sus bases en Guadalcanal. Yamamoto había volado a Rabaul el 3 de abril de 1943 para supervisar personalmente la ofensiva. El ataque empezó 4 días después. Unos 188 aviones japoneses lucharon en una encarnizada batalla aérea sobre Guadalcanal, atacando a los aviones estadounidenses en el aire y en tierra. Fue una confrontación sangrienta. Pero a pesar de la enorme destrucción de las bases aéreas estadounidenses en tierra, aquel no fue el golpe demoledor que buscaba Yamamoto. Entonces, el 18 de abril, decidió visitar las bases japonesas de Bougainville y alrededores para reunir a sus tropas. Los japoneses no lo consideraron un viaje peligroso, ya que no pensaban que los P-38 tuvieran alcance para atacar Bougainville. Y era verdad. A no ser que los Lightning llevaran combustible adicional. Los planes ya se habían puesto en marcha para que un escuadrón de élite interceptara a Yamamoto. En aquel mensaje que venía de Pearl Harbor, nos decían que nos preparásemos para derribarlo. Pero la decisión de si tendría lugar o no se tomaría mucho después. Inmediatamente empezamos a tener numerosas reuniones y todos los que se involucraron, los bombarderos, los torpederos, todos querían formar parte de aquello. Pero solo los P-38 podrían hacer el viaje. La logística era abrumadora. Los pilotos tendrían que navegar sin ver la tierra durante más de 700 kilómetros para llegar a la hora prevista. Además, tendrían que volar muy bajo para evitar el radar. Había un plan, o más bien varios, porque no sabían muy bien qué teníamos que hacer cuando llegáramos. Los oficiales de alto rango decidieron que los que íbamos a participar debíamos poder opinar sobre cómo dirigir el ataque, algo que no siempre se hace en las acciones militares. Sugerimos intentar interceptarlo en el aire antes de que llegara a la base, entre Rabaul y la base. Podríamos desplazarnos y atraparlo antes de que llegara, aunque francamente yo pensaba que no lo encontraríamos nunca. John Mitchell, el líder de la misión, también tenía dudas acerca del ataque. Yo no estaba muy convencido. Pensaba que sería como buscar una aguja en un pajar. Lo veíamos muy complicado, pero teníamos que aparentar lo contrario y planearlo como si realmente fuéramos a interceptarlo.
Todos los pilotos eran conscientes de la importancia de aquella misión. Sabíamos que el almirante Yamamoto era el comandante en jefe de la Armada japonesa. Y también sabíamos que, además de su posición como comandante en jefe, era la fuerza motriz de la maquinaria de guerra japonesa. La mañana del 17, desde el cuartel general de Numea, Nueva Caledonia, el almirante Halsey nos dio luz verde y el mensaje decía exactamente: el pavo real llegará puntual, abrirle la cola. En el plan de vuelo de la misión estadounidense para matar a Yamamoto no había lugar para el error. Estaba previsto que el almirante llegara a Buin a las 9:45 de la mañana y que los pilotos le atacaran a las 9:35. La madrugada del 18 de abril de 1943, el comandante John Mitchell les dio a los pilotos las últimas instrucciones. Habían incluido en su avión la nueva brújula tecnológica que había solicitado para ayudarle a navegar mar abierto. Mitchell había dado instrucciones para que cada piloto siguiera al líder de su grupo. Había 18 aviones asignados para la misión. Los primeros 16 viajarían en grupos de 4. Mitchell dirigió la misión hasta el cielo. Lanfear y Barber formaban parte del grupo que debía derribar el objetivo. Fue el segundo grupo en despegar. Todos los aviones iban llenos de combustible. Los B-24 llevaban los tanques de combustible adicionales que necesitaban los P-38. Debido al peso extra, los aviones tenían que acelerar hasta el final de la pista antes de usar las alas para despegar. El grupo asesino iba detrás del primer grupo. Lanfear llevaba un revólver recortado calibre 38 en una pistolera colgada del hombro por si le derribaban. Uno de los aviones del grupo asesino tuvo un problema en la rueda mientras aceleraba por la pista. Tuvo que abortar la misión. En el grupo asesino ya solo quedaban 3 Lightning. El último de los aviones se colocó en formación a las 7:25 de la mañana. Mitchell les dirigió en una tranquila curva al pasar el extremo norte de Guadalcanal. Los pilotos estadounidenses cambiaron a los nuevos tanques del ala en cuanto estuvieron en formación, pero enseguida se dieron cuenta de que otro de los aviones tenía problemas. Estaba pilotado por Joe Moore y también formaba parte del grupo asesino. El motor de Moore empezó a funcionar mal cuando cambió de los tanques principales de combustible a los descartables. Elevó su Lightning hacia el de Lanfear y le comunicó por señas que no le funcionaban los tanques descartables. Lanfear le hizo gestos para que volviera a la base. En el grupo asesino ya solo quedaban 2 aviones. Entonces, Lanfear le comunicó a Mitchell que el grupo asesino había quedado reducido a la mitad. 2 aviones del tercer grupo se adelantaron para llenar los huecos. Ahora había 16 aviones en el aire. Y todos eran vitales para que la misión tuviera éxito. Con una velocidad de 320 kilómetros por hora, los P-38 tardarían 2 horas en llegar al punto de intercepción. Ahora todo dependía de la puntualidad de Yamamoto y de las habilidades de vuelo de los pilotos. Los 16 Lightning volaban con 30 metros de separación entre ellos. Volaban muy bajo, intentando permanecer unos 9 metros por encima del mar. A veces bajaban hasta los 3 metros. El mar estaba en calma y algunos pilotos vieron tiburones debajo de ellos. No podían permitirse caer al agua. Al volar tan bajo con un sol resplandeciente sobre ellos, el interior de los aviones se convirtió en un horno. Estaban diseñados para volar mucho más alto y no tenían mecanismos de enfriamiento.
En la cabina de los pilotos, la temperatura alcanzaba los 35 grados. Sus trajes estaban empapados en sudor. Afortunadamente, después de los problemas iniciales, todos los P-38 volaban perfectamente. Pero tras recorrer una enorme distancia sobre el mar, los pilotos no tenían demasiadas esperanzas. Sabían que necesitaban tanto suerte como destreza para que su encuentro con Yamamoto tuviera éxito. A más de 800 kilómetros de allí, el bombardero de Yamamoto, llamado Betty por los aliados, partió del aeropuerto de Rabaul a las 8 de la mañana, solo media hora después de sus perseguidores. En lugar de su habitual uniforme blanco, Yamamoto llevaba uno de un color caqui llamativo. En el avión le acompañaban tres oficiales japoneses. Detrás de su avión iba otro Betty y seis cazas Zero del Escuadrón 309. Volaron durante 90 minutos hacia Bougainville. Cuando llegaron a la costa de la isla, descendieron a 670 metros. Eran exactamente las 9:30 de la mañana. Mitchell y sus 15 compañeros seguían en formación mientras se dirigían a Bougainville. Mitchell miró su reloj. Eran las 9:34 de la mañana. Íbamos un minuto por delante, según mis cálculos. El día estaba bastante nublado cuando avistamos tierra. Según mi reloj, debíamos estar ya allí, y me preocupaba no ser capaz de llegar a Bougainville. Con la señal de Mitchell, el silencio radial se rompió. Estaban listos para el asesinato. Cuando avistamos Bougainville, miré hacia arriba buscando los bombarderos Betty. Estábamos situados en una trayectoria de colisión contra ellos. Cambiamos la dirección y nos colocamos en paralelo con los bombarderos y empezamos a subir hasta llegar a la altitud correcta. La noche anterior le habían dado las instrucciones a Tom Lanfear. Tenía que liderar el ataque mientras nosotros le cubríamos. Cuando le vi, le dije: ahí lo tienes, Tom, no falles. Cuando Tom Lanfear les dirigió sobre Bougainville, el enfrentamiento se volvió caótico. O nosotros llegamos un par de minutos antes o ellos un par de minutos tarde, porque cuando les vi estábamos delante de ellos y por debajo. Era un lugar muy incómodo tácticamente. Pero no conseguíamos interceptarles, lo que era algo totalmente increíble, no sé cómo fue. El bombardero principal bajó en picado y el segundo dio la vuelta y vino hacia nosotros y los tres ceros de la izquierda dejaron caer sus tanques y vinieron hacia mí. Eso es lo que yo vi desde allí. Aquellos tres se iban acercando y el bombardero principal bajaba y se alejaba cada vez más, así que me enderecé y fui hacia los tres ceros porque no podía pasar. Le disparé al del medio y pareció que se le desprendía el ala y me pasó por debajo. Los otros dos pasaron junto a mí y yo di la vuelta y vi que el bombardero iba por encima de las copas de los árboles en dirección a Cahili. Así que yo bajé a perseguirle. Él iba hacia el aeropuerto y yo iba hacia él por la derecha, desde donde es imposible disparar a otro avión. No se puede. Además, el otro avión iba a unos 300 kilómetros por hora y yo también iba a esa velocidad. Así que para asegurarme de que todo funcionaba bien, comprobé las ametralladoras mucho antes de comprender que tenía que disparar y entonces su motor empezó a arder. Le había dado. Si hubiera esperado a estar preparado, le habría pasado y él se habría salvado. Pero empezó a arder. Y cuando llegué detrás de él, cuando empecé a pasarle, entonces metió el morro entre los árboles y estalló. El resto del grupo asesino se elevó también, pero entre todo el caos, los pilotos no sabían a quién estaban disparando. Rex Barber disparó a uno de los Betty cuando pasaba rozando las copas de los árboles. Podría ser el mismo al que disparó Lanfear. Yo estaba convencido de que habíamos derribado al almirante Yamamoto. Sentía que habíamos culminado la misión. Estaba seguro de que estaba muerto. Uh,
Fue un acto de Dios. Yo creo que debía de estar presente algún tipo de fuerza superior para que aquello ocurriese así. Los P-38 volvieron a la base poco después de las 11 de la mañana. Habían derribado los dos bombarderos y tres Zeros. Solo uno de los P-38 no volvió, el pilotado por Ray Hine. Cuando aterricé, había un montón de gente a ambos lados de la pista. Parecían hinchas en un partido de fútbol, estaban muy emocionados por lo que habíamos hecho. Después de todo, cuando te pasas meses y meses en medio de una triste guerra, acabar con el tipo que desde tu punto de vista fue el causante, es algo bastante emocionante. No teníamos ninguna prueba concreta de que el almirante hubiera caído. Sin embargo, en cuestión de horas, las comunicaciones por radio de los japoneses desde Bougainville y Rabaul a Japón aumentaron enormemente. Todo indicaba que había pasado algo inusual. Era cierto. El almirante Yamamoto había muerto. Después de aterrizar, Barber y Lanfear iniciaron una discusión acerca de quién había derribado cada bombardero. El informe que se redactó justo después del ataque les atribuía a ambos el derribo de los dos bombarderos. No se llegó a conseguir una atribución definitiva. El éxito de la misión se comunicó al almirante Halsey con el mensaje en clave: la comadreja ha reventado. Halsey les envió a los pilotos dos cajas de whisky de combate. Al día siguiente empezó la segunda fase de la misión. Se envió un segundo vuelo de P-38 en misión de reconocimiento a Bougainville. Era el inicio de una maniobra oficial de encubrimiento. La muerte de Yamamoto debía parecer un desastroso accidente. Los japoneses no podían descubrir que se había descifrado su código. Los vuelos estadounidenses debían proseguir normalmente. Para mantener el secreto, no se habló del éxito de la misión con la prensa estadounidense. El ingenioso ataque quedó escondido tras otras noticias de guerra. Al principio, los japoneses sospecharon que el código se había descifrado, pero un análisis interno determinó que fue el uso a poca altura por parte de un oficial de bajo rango lo que pudo haber revelado el mensaje. Los japoneses seguían pensando que su código principal estaba intacto. Pocas horas después del derribo en la selva de Bougainville, unos nativos encontraron los restos del bombardero japonés. Se encontró el cuerpo de un oficial con un traje color caqui y guantes blancos agarrando una espada ceremonial. Era Yamamoto. Es interesante cómo en las guerras, tanto las que son en tierra como las que se libran en el aire, uno es responsable de que mucha gente del otro bando muera. Pero es algo impersonal. Y es algo que da más miedo conforme pasa el tiempo. La personalidad de aquel hombre cada vez se vuelve más real para mí. Y la emoción y la indignación que precedieron a la satisfacción de saber que había muerto cada vez están más difusas. Es una contradicción muy interesante. Nosotros asesinamos a aquel hombre. Puede que no sea el término adecuado, pero nosotros lo matamos. O le tendimos una emboscada. Aunque si lo piensas, ellos eran superiores a nosotros cuando lo logramos. En todo caso, aunque no me arrepiento de formar parte de su muerte en aquel momento y en aquel lugar y por aquellas razones, debo decir que a medida que pasan los años, me desconcierta más y me gusta hablar cada vez menos. Nunca he hablado tanto como ahora. Cada vez hablo menos de su asesinato y más de lo interesante que era como persona. Era un hombre muy correcto desde su punto de vista. El cuerpo de Yamamoto fue incinerado y sus cenizas se depositaron en una pequeña caja blanca de madera. Japón recibió la noticia de su muerte un mes después del derribo. El funeral de Estado se celebró en Tokio. La acogida fue abrumadora.
Se dice que 1 millón de japoneses salieron a la calle. El almirante Togo, el conquistador de Tsushima, fue la otra persona de origen humilde a la que le dieron una despedida similar. En diciembre de 1943, tras la muerte de Yamamoto, Estados Unidos atacó en el corazón de las posiciones japonesas en Rabaul, en las Islas Salomón. Se encontraron con una pequeña oposición inicial, pero después se convirtió en una encarnizada batalla. La muerte de Yamamoto no acabó con la guerra en el Pacífico. Aún quedaba un largo camino por recorrer, pues durante los siguientes 2 años y medio, las tropas japonesas lucharon a muerte en varias islas. John Mitchell y su escuadrón de élite volvieron a Estados Unidos justo después de la misión. No volvieron a luchar en el Pacífico. El riesgo de que los japoneses les apresaran era demasiado alto. La verdadera historia de su misión debía seguir siendo secreta durante toda la guerra. Todos los pilotos del escuadrón asesino subieron de categoría. A Lanfear, Barber y Holmes les concedieron la Cruz de la Marina por su extraordinario heroísmo. El líder de la misión, Mitchell, también fue condecorado. Ray Hine recibió una Cruz de la Marina póstuma. Pero la polémica acerca de qué piloto había derribado a Yamamoto seguía adelante. En un artículo de 1966 de la revista Reader's Digest, Tom Lanfear afirmaba que él había derribado a Yamamoto sin la ayuda de nadie. Lanfear falleció en 1987. En 1996, más de 50 años después del asesinato del almirante Yamamoto, Rex Barber, con 78 años, se presentó ante el Tribunal de Apelación de los Estados Unidos en San Francisco. Con el apoyo de Mitchell y otros veteranos de las Fuerzas Aéreas, iba dispuesto a demostrar que fue él y no Lanfear quien derribó el avión de Yamamoto. El informe oficial de las Fuerzas Aéreas declaraba que ambos pilotos habían derribado el bombardero y que debían compartir el reconocimiento, pero todavía había lugar para la polémica. Los jueces decidieron por un 3-0 que era mejor dejar el asunto en manos del ejército. ¿Quién derribó al almirante Yamamoto? Sigue siendo un misterio. Lo que es cierto es que la operación para interceptarle fue un logro extraordinario. Combinó la decodificación de un importante código con la excelencia técnica perfectamente ejecutada por los pilotos. Sigue siendo una de las misiones de caza y derribo más importantes de la historia. Una maniobra que tuvo lugar sobre una pequeña isla en medio del Pacífico, hace casi 60 años.